Phew. Gato. Espero que no sea demasiado aterrador para los niñitos, pero no será noche de brujas sin un buen susto. ¡Noche de brujas! ¡Feliz noche! ¡Queremos dulces! ¡Ah, no es encantador! ¡Un buen ángel! ¡Y un cómico payaso! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Eres un dragón? ¡Zambomba! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! Oh, ¡esta vez sí que la hiciste, mamá! ¡No creo que deba ser así! ¡Es que no, que me truja, te arruinó! No puedo soportar ver su noche de brujas arruinada. Debo ayudarlos. ¿Pero cómo? ¡No! ¡Ya lo tengo! Debe existir una forma de hacer esto. Quizás si colocamos la cabeza encima. ¡Ey! ¡Inteligente, mamá! ¡Travesillo! ¿Cómo entraste allí? ¡Gloria al Señor! ¡Nos salvamos! ¡Tengo una brillante idea! ¡Y puede guiar! Estoy contenta porque eso se solucionó. ¡Zambomba! ¡Estuvo cerca! Ahora puedo concentrarme en algunos dulces. Eso hará la festividad de los niños muy especial. ¡Vaya! ¡Feliz noche de brujas, simpáticos niños! ¡Tomen! ¡Gracias, millonaria dama viuda! ¡Ey! ¡Uy! ¡Si vienen más niños a pedirle dinero, esta señora les va a ir muy bien! ¿Qué diablos pasa? ¡No logro ver nada! Pensé que los perdía, niños. Busquemos alguno de esos dulces esta noche. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Aquí estamos, caramelos a las tres. Peligro. Demolición. Prometiste que podría hacer la cabeza este año. ¡Lo prometiste! Vamos, hombre. Has sido trasero de caballo por 6 años. Eres bueno en ello. Va, es suficiente, es suficiente. No daré un solo paso más. Estamos parados en medio de la calle. ¿Es eso lo que quieres? No importa lo que yo quiera. Entonces, ¿qué demonios? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aterrador!
humano. Era el jinete sin cabeza. Su cabeza, reemplazada ahora por la de un caballo, galopaba hacia él. Verán, nadie volvió a verlo nuevamente. Vaya, señor, verdaderamente es un hombre aterrador. ¡Podemos regresar adentro ahora! Está bien, niños, pero es solo una historia de fantasmas. No sucedió realmente, ¿no? El jefe descansa. No lo molesten. ¡Vaya! ¿Dónde dejé a los niños? ¡No lo recuerdo! ¡Auch! ¡Vamos! ¡Golpea la piñata, Jorge! Si golpeas con fuerza, todos los dulces de Noche de Brujas caerán. Ser la cabeza de una gallina es toda una ciencia. ¡Qué disfraz más original! Un chico vestido como una persona patas arriba con un palo en la mano. ¡Ey! ¡Dios, que duele! ¡Zambomba! Creo que caí en algún cementerio o algo así. Espero no tropezar con algún fantasma. Es una suerte para mí. Y que los fantasmas no existan. Nada tengo que temer. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Eres un fantasma! Pues sí. ¿Y tú? Pues no, todavía no. Soy un gato. ¿Qué haces en un cementerio si no eres un fantasma? Buena pregunta. Mi nombre es Sid y creo estar perdido. Salí con mi familia a pedir dulces y nos separamos. Debo encontrarlos cuanto antes. Entonces somos dos. Soy Creepy y estoy perdido. Perdí a toda mi familia. Mucho gusto, Creepy. Escucha, Creepy, yo te puedo ayudar a encontrar a tu familia mientras encuentro la mía. ¡Seremos un equipo, socios! ¿De verdad me ayudarías? ¡Siempre es bueno ayudar! ¡Vamos! ¡Ese es el espíritu! ¿Dónde? No importa, es solo una expresión. ¡Vamos, encontremos a tu familia! Jamás conocí a un fantasma verdaderamente vivo. Nosotros volvemos una noche al año. Vine en un bus de paseo con mi familia y un grupo de otros fantasmas. Jugábamos a escóndete, fantasma, y grita. Estaba muy bien escondido en una urna. Y cuando salí, todos se habían ido. Seguro continuaron el resto del paseo y se olvidaron de mí, ¿sí? Nada de eso, Creepy. Tal vez están muy preocupados por ti. Pero no te preocupes, tenemos todo el tiempo del mundo para encontrar a tu familia. No lo tenemos. A nosotros los fantasmas solo nos está permitido visitar la Tierra una vez al año en Noche de Brujas. Y tenemos que regresar a la Tierra de los Fantasmas antes que el reloj de las 12. O estaremos condenados aquí en la Tierra para siempre. Eso no lo sabía bien. No permitiremos que eso te suceda. Encontraremos a tu gente antes de la medianoche. ¿En dónde estarán? En cualquier parte. Espera, un momento. Sí, claro. Ellos dijeron algo sobre una casa vieja que tratarían de encantar. ¿Casa vieja? Me pregunto en dónde queda esa casa vieja. Esta noche es la noche, Saki, cuando todos los espíritus visitan nuestro planeta y pronto todos caerán bajo mi hechizo, ahora que finalmente tengo esto. ¿Qué en las páginas amarillas? ¡No, idiota! El libro de los espíritus. Esta noche a las 12 los espíritus serán míos. Hola, hola, ¿alguien en casa? ¡Hola, tío Fisten! ¡Primo Frost! ¿Y ese ruido? Suena como maderos flojos en el piso.
seguro que son maderos flojos, Creepy. Ahí hay una clave. ¡Te creo! ¡Absolutamente te creo! Mejor nos separamos. Tú ve por allí y yo por allá. Grita si encuentras algún fantasma. ¡Cuenta con ello, Creepy! Hola. ¿Hay alguien en casa? Buenas. Un par de labios de avestruz. Hecho. Un ojo de nutria. Hecho. Un pañolzote usado. Hecho. Un corazón de abogado. Pero no tenemos uno de abogado. Era solo una broma. No necesitamos nada de eso. Una pizca de salsa picante. Hecho. Y finalmente, 20 dedos de niños peleadores. ¿Qué? ¿Niños peleadores vivos? Ay, pero eso es lo que dice aquí, no es broma. Dos niños peleadores. ¿Dónde encontraremos dos niños peleadores vivos a esta hora? ¿Dónde? ¡Qué suerte! ¡Eres una tonta! ¡Espera un momento! ¿Y a dónde vamos? ¡No esperarás que un estúpido gato te guíe toda la noche! ¡No sabía que no estaba sobre tu cabeza ya! ¿O es que esa placa metálica en tu cabeza te mató el sentido del tacto? ¡No tengo una placa metálica en mi cráneo! ¡La tienes! ¡No es así! ¡La tienes! ¡No es así! ¡La tienes! ¡No! ¡Peor noche de brujas de todas! ¡Ni siquiera recibimos dulces! ¡Hey, niños! ¡Todos pueden comer! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mira ese par de bobos correr! ¡Hola, señor fantasma! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien allí? ¡Hola! ¿Hay alguien abajo? Parece que esto huele a pescado. Y no tan fresco que digamos. ¿Eh? ¡Ay! ¡Necesito humectante! ¡Eso es escamoso! Buenos días. Nos encantará tenerlo para el desayuno, ¿verdad, chicas? ¿No será mi vecino? Salgamos de aquí, este sitio es muy aburrido. ¿Puedo ayudarles, amigos? Señor Murciélago, solo buscamos fantasmas. ¿Ha visto usted alguno aquí? ¡Querido, la cena está lista! Muy bien, ya voy, querida. Había todo un grupo aquí antes, pero se aburrieron y se fueron. Como pueden ver, no sucede mucho aquí. ¿Dijeron a dónde iban? ¡Querido, la sopa se te coagula! ¡Dicen que ya voy! Sí, sí, algo dijeron sobre una vieja casa en la calle Roble. ¡Querido! ¡Ay, ya voy, que no soy sordo! ¿Cómo molesta? Espero que mis amigos estén allá. Así es, quizás encontremos a mis niños también. ¡Oye, esa es mi barra! ¡Es mía también! ¡Dame mi barra! Vaya, vaya, esta es la pareja de niños peleadores. Sí, por fin tienes tus 20 inquietos y malolientes dedos. Serán perfectos. ¿Disfrutando sus dulces, niños? Sí, está bien. ¿Y qué tal ahora? Sí, todavía bien. ¿Qué tal si me das algo de fuerza? Ahora
baja los 20 dedos de los pies de los dos niños peleadores y mi hechizo llevará a los espíritus a su suerte. Sí, pero ahora no están peleando. Fíjate en esto. ¡Es mío! ¡Dame! ¡Está mío! ¡Dame acá! ¡A nuestro trabajo! ¡Pronto los espíritus serán míos! ¡Mira ahí! ¡Son mis amigos! ¡La noche no está totalmente perdida después de todo! Ahora, Zaki, ahora baja el interruptor. Zaki, haz esto, Zaki, haz lo otro. Si fuera más pequeña, la cosa sería distinta. Hazlo tú, felino balbuceante. Baja los interruptores. ¡Zabumba! ¡Tus amigos fantasmas están bajo algún tipo de encantamiento! ¡Aférrate a mí, que no soy fantasma y no puede afectarme! ¡Te equivocaste! Bienvenidos, mis patéticos prisioneros, Poltergeist. ¿Qué quieres de nosotros? El polvo de fantasma. ¿Qué? Ya saben, esa sustancia blanca como tiza polvosa de la que están hechos. Serán triturados para hacer la base de mi nueva línea de cosméticos. Nuevo espíritu para la chica que gusta hacerse un espectro de sí misma. ¡Eres muy mala! Sí, pero soy encantadora y me salgo con la mía. ¡Vamos aquí! Sí, ya voy. No, y definitivamente no sirvo para esas labores. ¿Y ahora qué? Quisiera estar fuera de aquí. ¿Cómo? ¡Somos platos y transparentes! Hola, Blanquito, soy Ick. Hola, Ick. Estamos condenados. ¿Qué quieres decir? Esa mala bruja está a punto de destruirnos. No saldremos de esta vivos. Quiero decir que somos tostadas de fantasmas. Nunca abandone la esperanza. No importa lo mala que una situación pueda ser. Siempre hay una solución. Tiene que haber. Pero este vidrio está hecho de material a prueba de fantasmas. Pero yo no lo soy. Tienes razón, Ick. ¿Podemos usar tu cabeza para salir de esta prisión? Seguro. Siempre es bueno ayudar. ¡Ahora veremos quién será polvo, mala bruja! ¡Ustedes, pequeñas sábanas con ojos, lo arruinan siempre todo! ¡Oye, se acabó el dulce! ¡Esta cuerda sabe muy bien! ¡No se acerquen más o gritaré! ¡Sí, lo haré! ¡Ig! ¡Fue bueno de tu parte pasar por todo ese problema para montar toda esta falsa casa de horror! ¡Pero tenemos que irnos! ¡Ah, sí! ¡Tenemos que irnos! ¡Nuestros estómagos están vacíos y hay una celebración en el memorial del pueblo! ¡Tendrán dulces y chocolate! Sí. ¡Adiós, Ig! ¿Se encuentra bien, señora? Me tragué la poción para capturar fantasmas. ¡Ay, no puede ser bueno! ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasa? Aquí dice que no es nada bueno para ti, nada bueno. ¿Qué? Pero es bueno para mí. Aquí dice que te vas a convertir en un pequeño rábano. ¿Qué? Lo siento, roedor. Desde ahora tú serás mi asistente. Cualquier cosa que digas aquí. Bueno, vamos a ir a Jamaica. Hay muchas ventajas tropicales y muy, pero muy buena vida. Lo que tú digas va bien conmigo. ¡Cállate!
Oh, gracias por salvarnos, Zig. Si no llegas, no habríamos tenido ninguna posibilidad. Sí, eres un gran amigo, Zig. Fue bueno conocerte, Creepy. Lástima que tengan que irse. ¡Ey! ¿Vienes con nosotros a la Tierra de los Fantasmas? No lo soy. Podría serlo. No. Me siento muy bien así. Adiós, amigos. Quizás los veré en el próximo Halloween. Adiós. Adiós, y... ¡Adiós, Creepy! ¡Di adiós a Elvis por mí! ¡Feliz Noche de Brujas! La Noche de Brujas creo que es mi día favorito festivo en el año. Ah, y también el Día de Acción de Gracias, y el Día de Pearl Harbor, y el Día de San Valentín. Lejos de la hermosa ciudad de Metrópolis, en una aislada cima de la montaña, mora el favorito luchador del crimen de la ciudad y protector del bien, Super Persona. En la profundidad de la fortaleza del dios Superhombre en persona, recibe un importante mensaje de las esperas visoras Infopor Vitales, Penélope. Lo siento. En la profundidad de los oscuros recintos del frío espacio negro, el supervillano hacedor del mal y amigo de nadie. El hombre basura viene hacia la Tierra con un malvado propósito. ¡Un solo propósito! Sí, Gloopy, mi leal, eterno y compañero maravilloso. Tenemos que destruir al campeón de lo saludable, a Super Persona, soberano de Metrópolis. Rápidamente, pásame esas coordenadas. Super Persona sabe ahora que los buenos ciudadanos están de luto y frente al peligro del malvado hombre basura, hace lo que cualquier ser super inteligente de un misterioso y distante planeta haría cuando debe enfrentarse a esta casi inminente destrucción a manos del más perverso, enajenado y poderoso malvado. Hola, Ultra Bebé. ¿Qué opinas si tú y yo nos vamos para las Bahamas? Empacaré en un santiamén, Super Cosa. Espera un minuto. No puedo irme y dejar la hermosa ciudad Metrópolis a merced de las torcidas maquinaciones de ese enajenado. Sería cobardía. Tengo que comisionar a un buen ciudadano dándole mi capa. De esa manera se sentirá obligado a enfrentar el peligro y tomar el terrible golpe que era para mí. ¿Pero quién? ¿Quién será? En ese mismo momento, un felino insospechado y a la vez ciudadano de Metrópolis, Ick el gato, toma un paseo vespertino. Seguro que es un gran día para un paseo a las montañas, ¿eh? ¿Y ese hermoso sonido? ¡Cielos! ¡Esa niñita puede cantar! Disculpa, se oye distorsionado. ¡Oh, Dios! ¡Heidi! Esa Heidi es maravillosa. Escuchen las notas que la pequeña tirolesa puede entonar. ¡Zambomba! ¡Tú eres Super Persona, defensor del bien! ¡Yo, seguidor tuyo! Es correcto, pequeño amigo, y tengo un problema. Mira, mi madre... tiene una pequeña plaga, ¿ves? Y tengo que cuidar su salud. Me pregunto si podrás portar mi famosa capa para reemplazar el campeón de la verdad y la justicia y proteger a los ciudadanos de Metrópolis. ¡Claro, Super Persona! ¡Es bueno ayudar! ¡Gracioso! Los pésimos cortes de él. ¡Zambomba! ¡Ahora me siento muy fuerte! No puedo esperar a hacerlo. Tal vez puedas ayudar a alguien como lo hace siempre, Super Persona. Mejor me voy a ver quién necesita que lo salve. ¡Hijo! ¡Zambomba! ¡Alguien está en problema! Oigan, pillos, ¿nadie les ha dicho que no es correcto tomar lo que es ajeno? Bueno, en realidad nadie lo ha dicho. Oh, bueno, si es así, regresen ese dinero al banco. Bien, lamento la confusión. Así no volveremos a hacerlo. Ha sido algo maravilloso, Supergatito. Devolviste el dinero y rehabilitaste a esos criminales sin malgastar un solo dólar de impuestos. Es que es bueno ayudar. ¡Adiós! Estacionamiento público. 2 horas, $100, por favor. Excelente, Clippy. Paga al hombre y sígueme. Y así el hombre basura empezó su malvado plan para exterminar y destruir a los buenos ciudadanos de Metrópolis.
El hombre basura empezó su reinado de terror llenando el estadio de Metrópolis con agua durante el gran juego. ¡Golpéalo, Clippy! La siguiente parada del hombre basura fue en la oficina del gobernador, donde cruelmente atrasó todos los relojes una hora. Bueno, no parece que el gobernador vendrá a impedir que arranquemos esta planta nuclear de posibles fallas sin probar, ¿eh, Jim? Correcto, Sam. Eso significa que podemos seguir adelante. Te hace desear que el gobernador no te tuviera, ¿eh, Jim? Mientras tanto, sin saber las fechorías del siniestro, Ig, el gato, se encuentra con un rostro familiar. Sharky, el perro tiburón. Hola, Sharky, ¿cómo te encuentras hoy? ¡Están en peligro de muerte! ¡Aquí están! ¡Sus partículas atómicas están de nuevo bajo control! Gracias a Dios, Supergatito. Impediste la radiación antes de que nos causara los desagradables efectos secundarios. ¡Es que es bueno ayudar! ¡Adiós! La siguiente parada del valiente gatito fue el estadio de Metrópolis. ¡Niños superhéroes! ¡El monte voluptuoso está a punto de estallar! Parece que Superpersona se puso más colérico, furioso y poderoso que la última vez que combatí con él. Necesitaremos ayuda, Glippy. ¡Vamos! Y la ayuda la obtuvo el malo. El malvado hombre basura reunió un ejército de siniestros superamigos, de los cuales esperamos no volver a saber. Como los letargocones. Malvadas y perezosas criaturas cuyos poderes especiales les permiten comer alimentos fritos viendo mucha televisión. ¡Hombre Canadá! ¿Bien? ¡Mesero! Escupo en su sopa. ¡Dolor de espalda! ¡No puedo ir! ¡Mi espalda me mata! ¡Hombre leche! Vine aquí solo a entregar una leche descremada a dolor de espalda. ¡Necesito calcio! ¡Es por mi espalda! ¡Y risitos! Si la humedad de ese lugar hace que se arruine mi permanente, gritaré. ¿Lo digo en serio? Sí, Glippy, con nuestra banda de amigos perversos y horribles tras nosotros, ahora somos invencibles. Ese cabeza dura de Superpersona no tendrá oportunidad. Pongámonos en marcha. Vamos, mis perversos amigos, mi ejército de dominación, mi imbatible banda de blasfemitas, amigos malvados. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Desea usted leer? Estacionamiento máximo 2 horas. ¡Hombre basura, mira! ¡Señor basura, puedo hablar con usted! Ha causado problemas en nuestra bella ciudad. Asusta a los niños y posiblemente contamina. En nombre de la limpieza le ordeno que se detenga antes de que alguien resulte afectado. Bueno, tranquilo. No hay necesidad de hacer amenazas innecesarias. Bueno, es que yo... Está bien, tú ganas. No me hagas más daño. Yo tuve una niñez terrible, culpa de mis padres, pero no me importa. No me importa, no escuchaste lo último mío. No, señor, no tendrás al hombre basura para golpear por allí, no. En serio, lo lamentarás, todos lo lamentarán. Ya regreso, esperen allí. ¡Zambomba! Espero que cuando regrese a Metrópolis lo haga para bien y no para mal. ¡Ey, miren! Es Superpersona y también trajo a su querida madre. ¿Madre? Sí, dijo que la visitaría.
No parece que hubiera tenido la plaga, muchacho. Aquí tiene su capa. En realidad me divertí mucho. A propósito, un villano llamado Hombre Basura vino desde su planeta malvado. Intentó tomarse el mundo, pero tuve que detenerlo. Espero no haber ensuciado su capa. ¡Cobarde sin valor! ¡No puedo creer que lo hicieras! Me imagino a este pobre gatito defendiendo al mundo cuando era tu tarea o no era tu tarea. ¡Súper fraude! ¡Dame acá esto! ¡Y no quiero volver a ver tu globulosa cara de fraude otra vez! ¿Qué te parece si tú y yo vamos a cenar a París, mi amor? Nunca he comido unas auténticas papas a la francesa. Y así el valiente gatito, Ick, el gato, salvó a la bella ciudad de Metrópolis y tuvo que irse a comer unas verdaderas papas a la francesa en París con Ultra Bebé. Mientras el místico poder de superpersona inducido por la capa se terminaba. Bueno, nadie está seguro. Por aquí, a la montaña Squishy. Aquí está Ick. Vamos a la montaña Squishy. Son los osos Squishy y se encuentran allí. Son los osos más suavecitos que se conocen. Tienen pelos suavecitos. Son los osos suavecitos. Son 11.128 dólares. Venga, señor. Este es el mapa. Le aconsejo el camino 54B. Gracias, muy gentil. ¡Ey, mira, mamá! ¡Es la versión de los cachorros! No es la de los cachorros, es la de los osos. Este se ve un lugar bueno para estacionar. ¿Vamos, chicos? ¡Vamos! Ahora recuerden dónde estacionamos. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la montaña Squishy! Por favor, mantengan sus cabezas, manotas y manitas dentro del vehículo todo el tiempo. Entrada principal. ¡Zambomba, la montaña Squishy, el lugar más alegre del planeta! No veo el momento de conocer a Pierre. Es mi oso Squishy favorito. Y me tomarás una fotografía con Pierre cuando lo encontremos. Claro que ayudaré a Wendy, Elizabeth. Es bueno ayudar y eso es lo que haré. Miren, chicos. Es Hoy Guttenkruz, el verdadero fundador de la montaña Squishy. Presionemos el botón y descubramos más de su reino mágico. Pero, mamá, queremos ir de paseo. Queremos dar vueltas y vueltas y algo más hasta caer rendidos. Bueno, JB, no hay nada incorrecto en aprender un poco de nuestra frívola diversión. El Congreso de los Estados Unidos lo ordena. ¡Hola, amigos! ¡Cielos, todos se ven muy hermosos hoy! ¡Oh, qué hombre tan apuesto! Soy Hoyt Gunter Cross, creador de los osos Squishy. Si quieren escucharme un poco más claro, introduzcan un dólar por esta ranura. Aquí en este punto puedo darme la idea de los osos Squishy. Y allá en la primera vuelta, el gigante hueco. Y allá está la caverna, cruzando la región mágica. ¡Oh, mira, JB, es Pierre! ¡Vamos! Bueno, no veo a Pierre por ninguna parte. ¿Dónde está, mamá? ¡Oh, hija! ¡Nos perdimos en la montaña, Squishy! ¡Zambomba! Espero que Ig y los chicos recuerden que si nos separábamos, nos encontrábamos bajo Pierre, el gigante, a las 10 en punto. Estuvo bien que mamá lo pensara de antemano. Espero que los chicos lleguen a las 10. ¡Cielos, Wendy y Elizabeth! ¡Hasta que encontremos a mamá, vamos pico inclinado! Esa línea va muy lejos. ¡Vamos, entremos en esto! ¡Oh, hermana! ¡Ese paseo es para bebés! ¡Wendy y Elizabeth, mira la gente! ¡Parece que todos gritan! Ah, bueno, eso significa que no asusta mucho, pero llevaré a Ick por si las moscas. ¡Vamos, JB! Sí, miau, miau, sí. Yo me voy a acomodar de este lado por si acaso algo me asusta después, porque todo esto va a ser todo un espectáculo. Yo me estoy divirtiendo a mares. ¿Cuántas personas han paseado en una de estas maravillosas criaturas? ¡Ay! ¡Oh, tengo miedo! ¡Por favor, suéltame! ¡Ah! ¡Zambomba! ¡No! ¡No! ¡No!
los chicos estén bien. Quisiera encontrarlos antes. Oh, mira, una gitana tal vez pueda decirme dónde están los niños. ¡No voy a ir contigo, Wendy Elizabeth! ¡El túnel del amor es para niñas! ¡Voy a buscar un poco de comida super chiva! Bien, creo que mi favorito menino peludo irá conmigo. ¡Vamos, sí! ¡Vas en el bote equivocado! ¡Ese no es! ¡Oh, Ig! ¡Esa es la vuelta equivocada! ¡Ese no es el túnel del amor! ¡Es el de los insectos! Esa gitana fue asombrosa. Me siento mejor ahora que me aseguró que veré a Ig y a los chicos en algún momento de mi vida. Bueno, también debo arreglar mi maquillaje y buscar esos chicos. ¡Salto, Bonji! Oh, creo que debo hacer algo nuevo con mi cabello. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Qué quieren ustedes, criatura? ¡Barquillo de mantequilla! ¡Mi favorito! Estoy muy bien contigo, pero creo que ya tengo novia, mira. ¡Caracoles, es gorda! ¡Vamos, Ig! Acabo de ver a Pierre. Tenemos que conseguir una fotografía. ¡Oh! ¿Se metió en ese aterrador lugar o fue otra vez a ese zoológico de la comadreja afeitada? Ig, mira a ver si Pierre está adentro. Yo miraré en el zoológico patético de la comadreja afeitada. ¡Qué bueno es ayudar! ¡Ustedes muevan esa cosa! ¡Esto no es un estacionamiento! ¡Oh, disculpe! No, Ig, Pierre no está tampoco en el zoológico patético de la comadreja afeitada. ¡Oh, mira, Ig! ¡Pierre está entrando al pico inclinado! ¡Vamos! En el camino podemos encontrar a mamá y a JB. Sí, señor. Quería hacer un lugar a la antigua para todos los niños del mundo para que sus padres me dieran su... ¡dinero! ¡Oh, señor Guttenkrot! Es usted un hombre adorable y creativo. ¡Oh, señor Guttenkrot! ¡Lo lamento! ¡Horrible! ¡Oh, sé lo que está pensando! ¡No me siento así desde la secundaria! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿A dónde va? ¡Estoy aquí para destruir! ¿Hoy? ¿Es algo que dije? Simplemente coloque un viejo dólar en la ranura y el mundo será suyo. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Zambomba! Esa copia inteligente animada del creativo genio Hoy Hunter Cruz enloqueció. ¡Hoy! ¡Bájeme! ¡Bájeme! ¡Así estamos llegando al gigante hueco! ¡Ay! ¡Alguien debe salvar a mamá! ¡Ig! ¡Gracias a Dios! ¡Hoy no anda bien ahora! Pondré a actuar todo mi poder para aplacar a esta copia confundida antes de que broten más lágrimas. ¡Espera, gatito bullicioso! ¡Zambomba, el verdadero Hunter Cruz y los ositos Squishy! Así es la vida, menino mío. ¿No dejaremos que ese robot arruine la diversión divertida de nuestro parque divertido? ¡Este tipo de cosas son mala prensa! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Agárrese, señora! ¡Agárrese de la botita, manita de pie! ¡A la cima! ¡Mundo! ¡Señora! ¡La cima del coloque un dólar antiguo en la randura! ¡Simplemente coloque un dólar! ¡Aquí vienes de terrible impostor y de inconveniencia animal! Tranquilo, amigazo, que estás disfrutando demasiado de todo esto. Lo lamento. Tomé demasiada cafeína.
¡No, eres tan hermosa! Veo como mi robot te atrapó y te llevó con él a lo alto de esa peligrosa cima. ¿Lo harías de nuevo? ¡Oh, señor Guntencruz! Pero en esta ocasión, tú y tu familia llegarán a esa aterradora altura con la relativa seguridad de una de las máquinas de nuestra montaña Squishy, cortesía de Hoyt Guntencruz. ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? ¡Muy bien! ¡Deténgase! ¡Estamos acabados! Está bien. Tiene que venir conmigo. ¿Pero por qué? Si tú eres un perrero, yo soy un gato, amigo, ¿eh? ¿De veras? ¿Y quién me asegura a mí que no eres un perro disfrazado de gato? Buscando... ¡Encontrado! Necesito su red y su ropa. ¡Oh, no! ¡Esto es hermoso, amigo! Ya regresamos con Liberen a Billy, la historia de una ballena asesina liberada finalmente de su acuario, quien luego encuentra trabajo como conductor de autobús escolar en una ciudad pequeña de Nueva Inglaterra. ¡No puedo hacer esto! ¡Odio esto! ¡No puedo respirar! ¡Quiero agua! Hola. Bueno. ¿Ha visto este perro? Perrero. Bueno, creo que es conocido. No puedo decir que sepa de quién es. ¿Dice que es un perro? Encontrado. Ya regresaré. Bueno, sé que no soy bienvenido aquí. Lamento haber incendiado involuntariamente tu casa. Pero tienes que entender que esa arma parecía como mi secador de cabello. Has hecho un gran trabajo, Sharky. La casa de huéspedes quedó buena. Bueno, había un perrero cerca de mi casa. Él te estaba buscando y parecía más malo que cualquiera. Sus ojos parecían, brillar. Está bien, si tú no te preocupas, yo tampoco. No, bien, Sharky, al menos la casa de huéspedes está bien. Este perrero podría tomar unas lecciones sobre seguridad vial. Ah, él no es ningún perrero, es un robot canino. Sharky, escúchame cuidadosamente. Si quieres vivir, debes venir conmigo. El futuro de la existencia canina depende de ti. Miau, eso suena bien. ¿Hay algo en qué ayudar? Sí, creo que podría ser de gran utilidad. Está bien, Sharky. Se ha ido. Puedes quitarte el chaleco antibalas. Zambomba, tengo envenenamiento de yoga. Sharky quiere saber por qué ese perrero está furioso y por qué alguien tan encantador como tú pone sus sueños de perro fuera de la línea. Mi nombre es Tara. Vengo del futuro. En el año 2096, el control de animales se realiza mediante sistemas Skypet, que se hacen totalmente operacionales en el 2098, activados por computadores. En el año 2099, los perreros serán totalmente automatizados. En el año 3010, los robots se harán metálicos, recogerán a todos los perros, incluso los domésticos con collares, campanas y todo lo demás. Los pondrán en un campo donde les enseñarán trucos humillantes. Un gran líder canino emergerá de las cenizas de un mundo que se ha vuelto loco. Su nombre es Sparky. Sparky es el gran nieto de Sharky. ¡Chambomba, Sharky! Mi querido Sharky, mi amigo adorado, Sharky,
Sharky solo puede salvar al mundo si vive. El malvado perrero robótico envió a uno de ellos atrás en el tiempo para asegurarse de que Sharky nunca tenga hijos. Así Sharky nunca nacerá para liderar una rebelión canina, y yo los protegeré. Dice que se lo agradece, pero que puede cuidarse solo. No entiende. Este es un robot asesino de perros, una máquina destructora, y si no se detiene, Sharky será despedazado. No sabíamos eso. Ahora tengo que sacarlos de aquí. Tengo que encontrar un lugar completamente seguro. Síganme. Por acá, por este lado. Comadrejas con rabia. Insectos venenosos. Detengámonos. ¿Sabes, Tara? Contigo nos sentimos seguros. Tenemos que apropiarnos de ese cerdo. Él no es un cerdo, realmente es Wendy Elizabeth. Hablo de la bicicleta, sus llantas. Ahí viene, Ick, pedalea más rápido. Sharky, tenemos que hacer algo. Buen trabajo, Ick, voltea aquí. Tenemos que encontrar ruedas más rápidas. Él no puede alcanzarnos, es muy torpe. No puede ir más rápido. Peligro, letrero bajo. Maldito letrero animatrónico, no puedes caer desde la montaña rusa. Vas a asustar a los niños y nos pueden demandar de nuevo. Al paso que vamos, veremos los parques llenos de ruinas muy pronto. ¡Zambomba! Estos barriles son buenos para escondernos. Cuidado, alguien viene. ¿Están bien? ¡Así, gracias! Van hacia adelante. ¡Mi cañón! ¿Dónde está mi cañón? ¡El telescopio finalmente funciona! ¡Miren eso! ¡Podemos ver criaturas a millones de años de distancia! Notable, lo vemos. Denos un mensaje, díganos algo sobre su civilización. Paren, antes de empezar, o si no, mi esposa me va a incinerar. Nuestro planeta... Supongo que no era nada importante. No, ¡almorcemos! Te encontré. Buen trabajo, ¿estás bien? Estoy bien, tía Fifi. Por acá, rápido. Por acá encontramos al oso Squishy, fundador de Hoygander Crust, y su principal atracción, el hueco gigante. A su izquierda está la demanda por venir. No puedo correr más. Ustedes sigan. Trataré de demorarlo para salvar el futuro canino. Debo sacrificarme. No intentes detenerme, Sharky Tara. No. ¿Sharky Tara? Callejón sin salida. Sharky, este parece nuestro fin. He fallado en mi misión, lo lamento. Si solo pudiera entenderte, oh gran perro salvador. Sharky dice que si tiene que irse, al menos que sea en tus brazos. Porque él puede irse habiendo conocido al verdadero amor. Dice que eres la persona más maravillosa y que su nombre no es Sharky Bartolomeo Shark Dog III. ¿Sharky Bartolomeo Shark Dog III? Ese es el nombre completo. ¿Pero me enviaron a proteger a Sharky Ulises Chardog III? Sí, ese es a quien yo debo acabar. Sharky Ulises Chardog III de Cleveland. ¡Esto es Mactrópolis!
¡Tenemos el perro equivocado! ¡No puedo creerlo! Esto es fantástico. Me voy de aquí. ¡Oh, no, no, no! ¡No sin mí, por favor! ¡Me encantó conocerte! ¡Buena suerte para ambos! Mm-hmm. Mm.